Victoria y Alberto, primera parte. Eres nuevo. La habitación del príncipe debe conservarse como estaba cuando se fue de entre nosotros. Sí, majestad. He adelantado algo mi horario habitual hoy. Sí. No obstante, es mejor acabar las tareas antes de lo previsto. Así lo hacía el príncipe Alberto, era su máxima. Sí, majestad. Mi querido Alberto, han pasado 65 años desde tu primera visita a Inglaterra. Con qué asombrosa claridad recuerdo lo poco que me gustó. ¿Puedo decirte algo muy feo de tu hermano Alberto? ¿Feo? ¿Sobre Alberto? Sí, y muy feo, a decir verdad. Oh, mi querida Victoria, tu primo Alberto es conocido por ser un dechado de virtudes. Júzgalo tú, Ernesto. Buen tiro. En el baile de Windsor lo vieron bostezar, no una, sino muchas veces, durante toda la noche. Es que yo detesto trasnochar, y eso no es ningún secreto. Y tan solo bailó 3 de los 12 bailes. Eso es un delito, es un crimen. Merece un severo castigo. La visita ha sido un éxito. Creo que Victoria ha hecho su elección. Es difícil ver cuál es la mejor elección, barón Stockmar, ya que para usted siempre fue Alberto. Bueno, como hermano menor es mi preferido, es cierto, ya que Ernesto sucederá a su padre como duque de Coburgo. Aunque si se inclina más hacia Ernesto... El uno o el otro, la elección es sencilla. Tenga usted en cuenta, baronesa, que en el seno de la familia esto se ha considerado adecuado y deseable durante muchos años. La princesa y su felicidad hay que dejarlas de lado, claro. No. Por lo que he visto de ella y todo lo que sé de él, sus perspectivas de felicidad son excelentes. En el recital de poesía del otro día, le vi quedarse completamente dormido. ¡Alberto! Y también durante un fragmento de Byron. ¿Y qué tienes que decir ante esas graves acusaciones? Siempre he pensado que Byron es un poeta mediocre. Oh, ¿estás bromeando? No, jamás lo he admirado. De hecho, encuentro sorprendente que las personas respetables sean capaces de leer su obra considerando lo inmoral de su vida privada. Mi querido Alberto, si los libros se aceptaran o se rechazaran según el carácter moral de sus autores, no habría uno en las bibliotecas. ¡Que siga el baile! Hay que dar rienda suelta a la alegría, sin dormir hasta el amanecer, cuando la juventud y el placer se unan, persiguiendo las gloriosas horas con sus veloces pies. ¿A esto lo llamas poesía mediocre? Tiene cierto ritmo, no lo niego, pero no se puede tomar en serio. Yo creo que es maravilloso. Es hora de darle a Dar su baño. Puedo asegurar que conozco a la princesa ligeramente mejor que usted. Soy algo más que su institutriz, soy su amiga. Estoy seguro. A veces creo que soy la única que tiene. No, confío en que no. No sabe nada de su vida aquí. Carece de libertad y diversiones. Es una prisionera.
Si quieren obligarla a casarse en contra de su voluntad, le digo francamente que haré lo que esté en mi mano para evitarlo. Bien. Como persona de confianza de la familia Coburgo, jugué un papel decisivo en la aprobación de su nombramiento. Y le aseguro que sentiría mucho tener que volver a la familia, confesarles que me equivoqué con usted y recomendarles su destitución. Amenáceme todo lo que quiera. No me importa. Solo me importa su felicidad. No son amenazas, baronesa. Le recuerdo su posición. Arriba. Eso es. Hermana, quiero agradecerte de nuevo tan agradable estancia. Creo que particularmente Alberto ha disfrutado mucho de ella. ¿No es así, Alberto? Sí, padre. Sobre todo en el baile de Windsor. Todo está listo, Alteza. Si hay que darle las gracias a alguien, es a Sir John Conroy. Él se ha ocupado de los preparativos. Por supuesto. ¿Sir John? Alteza. Demasiado trabajo. Pero Sir John es incansable. Estaríamos perdidos de no ser por él. ¿No es cierto, Victoria? Muy cierto, mamá. Unos muchachos encantadores. Pero tengo que confesar que Alberto es mi favorito. Siempre tan atento, siempre tan amable y considerado. ¡Arre! Estás invitada a tomar el té con Sir John y Lady Conroy. ¡Qué divertida distracción! Cuando estaban mis primos, había bailes, óperas, teatros y mamá estaba algo menos huraña y quejumbrosa. Ahora volvemos al té con Sir John. Mientras le dure el buen humor a tu madre, deberías plantearle lo que hemos hablado. Me montará una escena. Recuerda. ¿Quién eres? Querida Lesen, siempre dices eso. Y bien, ¿qué te ha parecido el príncipe Alberto? Al principio me gustó. Pero es tan estirado. Es tan adusto, tan serio. Resulta cargante. Al final no podía soportarle. ¿Has escrito en tu diario? Sí, mamá. Mamá, pronto seré mayor de edad. ¿Sería posible tener mi propio dormitorio? Supongo que Lesen te ha metido eso en la cabeza. No, mamá. Claro que sí. A mí nunca me escuchas, pero a ella sí. No es cierto. ¿Te importa más ella que tu propia madre? Claro que no. Es cierto. Desde el día en que naciste, lo he sacrificado todo para protegerte. Todo. ¿Crees que ha sido fácil? Dilo. No. No. Con tu padre muerto. Sin amigos, sin dinero, solo deudas, solo enemigos y conspiradores. En ocasiones he sentido desesperación, pero de alguna forma siempre he seguido adelante. ¿Y acaso he tenido una palabra de gratitud? ¡Nunca! Me tratas como a una extraña. Es obra tuya. Le envenenas la mente contra mí. No, señora. Has puesto a la hija en contra de la madre. Disculpe, señora. Victoria es una chica con ideas propias. Olvidas tu estatus. Olvidas que eres casi una sirvienta en esta casa. Puedo destituirte en cualquier momento. Soy muy consciente de eso, Alteza. Debe recordar
que en pocas semanas Victoria será mayor de edad y será la señora de esta casa. Eso ya lo veremos. Si hubiese considerado con más detenimiento que la duquesa no le concedería ese deseo, habría esperado y le habría ahorrado un disgusto. Claro que lo consideré, Sir John. Ya que pronto seré mayor de edad, creí que era una petición razonable. Solo porque una joven alcance la mayoría de edad no significa que de repente tenga derecho a hacerlo todo a su manera. No tengo semejante idea. Debería significar que ha alcanzado la madurez suficiente como para comprender la pesada carga que han soportado aquellos encargados de su educación. Sí, que lo entiendo. No tengo claro si se da cuenta de cuán a menudo su madre ha tenido problemas para pagar las cuentas de los tenderos. Sé que mamá ha tenido dificultades y que la asignación otorgada por mi tío Leopoldo... Ah, una miserable cantidad. Y el rey, claro, no le da nada. ¿Me he visto obligado a vender mis tierras de Irlanda para salvarla de la ruina y la vergüenza pública? No sabía eso, Sir John. Nadie me había contado nada. Porque no era asunto suyo. Lo digo con el único fin de mostrarle los grandiosos sacrificios que se han hecho por su felicidad. Estoy al tanto de ellos. No debe escuchar a los que se dicen amigos, ni seguir sus consejos. Debe recordar que su madre es su mejor amiga y su más sabia consejera. Alemania, Sajonia-Coburgo, 1837. Una gran colección. No creo que haya sido un derroche. Bueno, un poco tal vez. Los precios en Londres son más razonables que en Alemania. Espero que haya encontrado otros atractivos en Londres. Dudo que ella me escoja. En cualquier caso, no estoy interesado. Solo pienso en libros, en música y en el campo, pero los asuntos de Estado. Recuerdo cuando su tío Leopoldo me llevó a Inglaterra. Un simple médico de campo que se aventuraba tímidamente a entrar en el mundo. ¿Tímidamente? Sí, y era lógico. Me encontraba entre hombres famosos, la realeza, políticos. Me hicieron sentir que no era nada. Un medicucho de un pobre condado alemán que casi ni aparecía en los mapas. Qué equivocados estaban. Verá, no se trataba tanto de subestimarme a mí como de sobrevalorarse ellos mismos. En cada generación uno puede encontrar a dos o tres hombres que posean grandeza. Al resto los llaman grandes y se creen grandes. Pero en realidad son corrientes. ¿Y por qué crees que soy diferente? Bueno, señor, llevo 20 años siendo persona de confianza de su familia y creo que puede aspirar a un cierto grado de éxito. Con tío Leopoldo en el trono de Bélgica y Victoria destinada a ser reina, uno no puede evitar pensar que no te has esforzado mucho por nosotros. ¿Puedo decir algo en ese sentido? Vas a rebatírmelo. Verá, señor. ¿Cree que le habría preparado para el papel que puede desempeñar si no le creyese capacitado para hacerlo? Castillo de Windsor, 1837. El rey. Recuerda que es mi enemigo a muerte. Ha envejecido mucho, apenas lo reconozco. Duquesa. Majestad. Me alegra mucho que os hayan convencido para asistir. Ante una ocasión así, lo siento como un deber. Oh. Mi querida Victoria. Majestad. Recibirte aquí no es solo un gran placer, es una alegría. Deseo a vuestra majestad un feliz cumpleaños. Espero que hayáis recibido mi pequeño regalo. La composición, oh sí, encantadora. Una maravilla y muy preparada. Temía que fuera algo pobre, tío. Oh, tonterías.
Desde luego has crecido una barbaridad. Ya casi eres toda una señorita. Pero, ¿por qué no te vemos por aquí más a menudo? Deberías hacernos más visitas. No podemos tenerte confinada en ese maldito caserón destartalado. Es malo para una chiquilla. ¿Me oís? ¿Señora? Majestad, entended que quien mejor sabe lo que es bueno para una joven es su madre. Eso ya lo veremos. Señora. Es insoportable. Basta, Guillermo. ¿Cómo te atreves a comportarte así? Alteza Real, milores, damas y caballeros. Su Excelencia, el Duque de Wellington. Un brindis por la salud y la larga vida de Su Majestad. Por el Rey. ¡Por el Rey! Gracias. Salud y larga vida, has dicho. Hoy cumplo 71 años de edad. Y dudo que llegue a ver los 72. No tiene mayor importancia. He tenido buena vida. Y he obtenido muchas recompensas. Pero albergo un único deseo ante la divina providencia, que me conceda tiempo suficiente para ver a esta jovencita llegar a la mayoría de edad. Entonces tendré la satisfacción de dejar la autoridad real en las manos de la auténtica y merecedora heredera de la corona. Y no en las de una una persona que tengo aquí cerca. Rodeada de malvados consejeros y que demostraría su absoluta incompetencia en las actuales circunstancias. No dudo al decir que he sido insultado muy grave y reiteradamente por esa persona, especialmente por la forma en que ha mantenido a esta jovencita alejada de mi corte. Ahora quiero recordarle a esa persona que yo soy el rey y que insisto y ordeno que esta joven dama visite la corte con regularidad, lo cual es, de hecho, su deber. He pedido mi carruaje. No permaneceré ni un segundo más bajo este techo. Si se marcha ahora, estará en boca de todos por la mañana y en todas las páginas de escándalos a mediodía. Es igual, no soy culpable. Ha sido el rey. Él debe sufrir las consecuencias. El daño sería para usted y para su majestad. Y no quiero ni pensar cuánto sentiría ver el nombre de su hija circulando por la prensa. Esto no debería salir de aquí. A ser posible, porque no ganamos nada exponiendo el asunto en público. Un consejo sabio. Le pido enérgicamente que lo considere. Te da igual que haya sido humillada delante de toda la corte. Estás de parte del rey, supongo. ¿Crees que tengo que aguantar sus insultos? Su carruaje está listo, Alteza Real. ¡Pueden llevárselo! Saldremos mañana, como estaba previsto. Sí, Alteza. Halfrod,
Que se vaya esa perra vieja y prepare un escándalo. Guillermo, te suplico que escuches al duque. No. Yo meteré a esa mujer en vereda. Si es vuestra intención, es el camino equivocado. ¿Sí? ¿Qué? Ahora tendrá a la princesa más encerrada que nunca. No lo consentiré. ¿Qué hará vuestra majestad? ¿Enviar a las tropas para traerla cuando queráis verla? ¿Quién te ha pedido que te entrometas? Bueno, señor, he luchado en una guerra para preservar la corona. Y dedico mi tiempo como primer ministro a defender vuestra dignidad. Y lo último es a veces más duro que lo primero. ¿Qué? Cuando la familia real empieza a enfrentarse en público, es una invitación a cualquier radical para pedir una reforma. Los ingleses leales y sensatos podrían decir, si no saben comportarse, estaremos mejor sin ellos. Eso es todo. Con vuestro permiso, me retiro a la cama. ¿Cómo te atreves a hablarle así al rey? ¿Cómo te atreves? Querido, si no le tenía miedo a Napoleón, no podemos esperar que te lo tenga a ti. Wellington o no Wellington, todavía tengo un as en la manga. Sí, ¿qué ocurre? El chambelán está aquí, Sir John. Trae carta para la princesa. Es del rey. Cunningham. Sir John, buenos días. Creo que trae una carta para la princesa. Sí. ¿Se la entregaré? Mis instrucciones son entregarla en persona. Le ahorraré la molestia. Su majestad insistió muchísimo en ese punto. Creí habérselo dejado bastante claro a Sir John, señora. Tengo orden de depositar la carta en persona en manos de la princesa. Creo que puede confiar en que yo me haga cargo. Para evitar cualquier posible duda al respecto, Su Majestad lo ha puesto por escrito, señora. Victoria, ¿pero qué estás haciendo? Hoy es jueves, mamá. ¿Y? Siempre le doy a Das su baño los jueves. ¿Te requieren en el salón? Sí, mamá. Arréglate y baja inmediatamente. Sí, mamá. Recuerda quién eres. Espero que esté satisfecho, Lord Cunningham. Sí. No querrá entretenerse. Seguro que tendrá asuntos importantes que atender. Señora. Alteza Real. Sir John. Yo me ocuparé. Creo que mi tío pretende que la lea yo a solas. No digas tonterías, dámela. Mamá. Puedes leerla, pero Sir John y yo la veremos primero. No, mamá. ¿Vas a quedarte ahí sentada y permitir que Sir John me insulte de esta manera?
¿No dices nada? El rey le ofrece 10.000 al año e instalarse independiente a su mayoría de edad. He sido gravemente insultada. ¡Mamá! ¡Victoria! ¡Victoria! Déjala. Debes escribir una respuesta inmediatamente. Su juventud e inexperiencia le hacen imposible aceptar el ofrecimiento de su majestad. Desea quedarse con su madre, etcétera, etcétera. Yo te diré qué poner. Debe copiarla de su puño y letra y enviarse de inmediato. No, vas demasiado deprisa para mí. Será mayor de edad en pocos días. El rey debe saber que le conocemos. ¿No ves su juego? Quiere apartarla de tu lado para poder envenenarle la cabeza en tu contra. Debes detenerlo ahora o tirarás por la ventana 18 años del amor paciente y los cuidados de una madre. ¿Tengo que copiar esto? ¿Palabra por palabra? Así es. No puedo. Mamá. Entiendo. Este asunto me concierne muy de cerca. Lo entiendo. Quieres tu propia renta, quieres tu propia casa. En otras palabras, quieres deshacerte de una pesada carga. Tu madre. No, mamá. Pues escribe. ¿Acaso no has visto cómo me odia su majestad? O le eres fiel a él, o me eres fiel a mí. No creo que sea cuestión de fidelidad. Muy bien. Pero no te equivoques. Con este acto, te desligas de mi persona para siempre. Lo ha hecho palabra por palabra de su puño y letra. Memorándum con fecha 20 de mayo de 1837, la carta enviada al rey hoy fue escrita por mí bajo coacción. La letra es mía. Pero las palabras son de mi madre, y a ella le fueron dictadas por el supervisor de su casa. Sir John Conroy. Alemania, Bosque de Turingia, 1837. El rey Guillermo se muere. Parto a Londres esta noche. Por experiencia, la sucesión a un trono arroja inevitablemente dificultades imprevistas. Podría surgir la cuestión del matrimonio de Victoria. No puedo hacerlo, Stocky. No puedo renunciar a esto por el Palacio de Buckingham ni el Castillo de Windsor. Detesto esos pomposos actos de la corte. Su aristocracia carece de conversación más allá del tiempo, la caza y las mujeres. ¿Qué sería yo, Stocky? Un cero a la izquierda, corriendo dos pasos por detrás como un perrillo faldero. Y en lo que a Victoria se refiere... ¿Acaso no le gusta? No la conozco. Naturalmente puede quedarse aquí con sus libros y su música, pero ¿qué sería entonces? Feliz. ¿Seguro? Sabiendo que las esperanzas que ha despertado en su familia no han dado fruto. ¿Y para qué me serviría eso en Inglaterra? ¿Qué poder tendría? ¿Qué influencia? Lo poco o lo mucho que usted se proponga. Tiene inteligencia, dedicación, unos principios sólidos, ideales. ¿Qué mejor lugar para ejercitar esas virtudes? ¿Una población remota y aislada de Alemania? ¿O el centro de la nación más poderosa del mundo? Nunca puedo vencerte en una discusión. Es una magnífica oportunidad. Sí. Y tienes mucha razón, claro. Nunca podría ser feliz sabiendo lo que desaproveché. Le entiendo, señor. Puede creerme, le entiendo. Apenas veo a mi esposa, casi no conozco a mis hijos.
Y cuando estoy de camino de una a otra capital, con el cuerpo molido por el cansancio y el cerebro a punto de estallar por algún irresoluble problema de política, y el corazón añorando la tranquilidad del hogar, yo también me pregunto, ¿por qué diablos lo hago? ¿Por qué diablos lo haces? Porque desde mi posición soy una fuerza. Y creo que una fuerza del bien. Sí, pero eso te cuesta demasiado. Así es. ¿Merece la pena el precio? Sí. Si quiere, tan solo crea esto. Merece la pena. No sabía que le gustase la música, Sayo. Yo sabía que a usted sí. Y me sorprendí al saber que estaba en Londres. Vengo a menudo a Londres. Pero nunca sin algún motivo. El rey no vivirá muchos días más. Victoria tiene ya casi 18 años y se ve incapaz de asumir las responsabilidades del Estado. Necesita consejo. Es posible. Su madre es claramente la persona adecuada. Y usted guiará a la madre. Seré franco con usted. Mi servicio a la duquesa de Kent ha representado un coste nada despreciable para mí, tanto profesional como económico. Quiero mi recompensa. Eso es sin duda ser franco. Su tarea es Alberto y el matrimonio. Yo le ayudaré en eso si usted me ayuda a conseguir aquello por lo que he trabajado. Mi tarea, como usted la llama, Sir John, es aconsejar a los Coburgo. Victoria es tan miembro de esa familia como Alberto, así como la duquesa, pero lo que me propone es claramente, en mi opinión, negativo para los intereses de Victoria o de su madre. Que tenga buena noche, Sir John. Su Majestad el Rey ha muerto. Déjenos pasar. Son las 6 de la mañana. Estúpido. Es el arzobispo de Canterbury. Debemos hablar con la princesa.
¡Despierta, Olazán! ¡El rey ha muerto! ¡Así que espabila! No puedo despertar a mi hija a estas horas. Nos trae un asunto urgente. Debemos hablar con ella. ¿Y de qué se trata? Asunto de estado urgente con la reina, señora. Excelencia, Lord Cunningham. Venimos de Windsor para informaros de que vuestro tío, el rey, ha abandonado esta vida a las 2:12 de esta madrugada y que, por lo tanto, sois reina. Estaré orgullosa de cumplir con mi deber hacia mi país. Aún soy joven, lo sé, pero estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Majestad. Qué raro suena, majestad. Eres la primera que me lo dice. Te quedarás conmigo, ¿verdad? Siempre estarás conmigo. Pues claro, para siempre. El vizconde Melbourne presenta sus servicios a su majestad y se sentirá honrado de esperar a vuestra majestad un poco antes de las 9 esta mañana. Apenas sé nada de ese hombre, excepto que es el primer ministro. ¿Vuestro primer ministro, señora? Sí, supongo que es mío. ¿Qué clase de hombre es? Es alguien poco común entre la clase dominante inglesa. Muy inteligente, casi un erudito, se podría decir. Hay quienes dicen que las tragedias de su vida personal lo han hecho cínico, pero yo nunca lo he pensado. ¿Qué tragedias? Oh, por favor, cuéntame. Su esposa, Lady Caroline Lamb, se apasionó por el poeta Byron. ¿Byron? ¿Qué ocurrió esto aquí? Hubo un escándalo. Se vio obligado a separarse de ella. Pero cuando estaba muriendo, fue a verla y estuvo a su lado hasta el final. Ese Lord Melbourne empieza a gustarme. Hubo un hijo. Lord Melbourne llegará enseguida. Creo que será mejor que lo recibas en el salón de estado. Lo recibiré a solas, mamá. ¿Qué? Estoy. Es costumbre que la reina reciba al primer ministro a solas. ¡Qué tontería! Es imposible que lo reciba a solas. Otra disposición sería inapropiada. Eso no tiene discusión. Yo sin ti, Stocky. Me estabas contando lo del hijo. Sí, bueno, murió recientemente y su muerte le causó profunda pena a Lord Melbourne. Entiendo.
Su majestad le recibirá ahora, milord. Gracias. Bueno, Anson, deséame suerte. Adelante. Lord Melbourne, señora. Lord Melbourne. Majestad. Debo decir, antes de nada, que tengo intención de manteneros en el cargo como primer ministro. Me parece que el país no puede estar en mejores manos. Gracias, señora. Si su majestad lo aprueba, convocaré una reunión para la toma de juramento a las 11 en punto. Traigo un discurso para que vuestra majestad lo lea. Creo que está muy bien. Gracias, señora. Y es bonito. La pérdida de mi querido tío, el rey, es dolorosa. Y seguro que cometo algún error. Lo sé, seguro. Recuerda. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Lo que ocurre es que no creo que sea quien soy. Todo es como un sueño. La pérdida de mi querido tío, el rey. Así que creo que se debería entregar una... La pérdida de mi querido tío, el rey, es dolorosa. Ahora soy totalmente consciente de la inmensa responsabilidad que ha recaído en mis espaldas en tan temprana etapa de mi vida. Deposito mi sincera confianza en la sabiduría del Parlamento y en la lealtad y el cariño de mi pueblo. ¡Dios salve a la reina! ¡Dios salve a la reina! Tiene algo que no había visto antes en la familia real. ¿Y qué es? Dignidad. Dios sabe de dónde la habrá heredado. Creo que servirá. Creo que servirá.
No has preparado nada. Es jueves. Le toca baño. Oh. Llevad las cosas con mucho cuidado y no arañéis ese cuadro. Venga, seguid. Aligerad, aligerad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué estáis haciendo? Órdenes de su majestad, Alteza. Trasladan mi cama. Dicen que les has mandado llevarla al ala norte. Así es, mamá. De ahora en adelante dormirás en el ala norte. Bien hecho. ¿Qué esperas que haga? He terminado aquí. ¿Qué quieres decir? Soy un soldado. Sé cuando estoy derrotado. Mi renuncia. Mis condiciones. No puedes huir ahora. No es una cuestión de huida, es una retirada con honor. Oh, mi querido amigo, te precipitas. No puedes renunciar, te lo prohíbo. No puedes negarme que te he estado sirviendo bien y lealmente. Ha sido mi mano derecha. Entonces permíteme dimitir ahora con dignidad de tu servicio y ahórrame la humillación de ser obligado a marcharme. ¿Pero qué voy a hacer sin ti? ¿Puedo ofrecerte un último consejo? Claro. Hazle frente. Ella es la reina, pero tú eres su madre. Sí. Insiste sí. en tus derechos. Exige que se te muestre la consideración que mereces por tu puesto. Actúa ya, con firmeza y determinación. Si no lo haces así, estaremos acabados. Es un memorándum de Sir John Conroy. Pide un título nobiliario y 3.000 al año de los fondos del consejo como precio por su renuncia. ¡Qué vergüenza! Oh, disculpadme, he adquirido la franqueza por costumbre. Una mala costumbre en política. De hecho, suele ser fatal. Adoro la franqueza. No estoy acostumbrada. Me consta que la madre de su majestad ha depositado gran confianza en Sir John, pero me temo que para mí es un hombre sin principios, un aventurero. ¿Qué debo hacer? Nada, señora. Dejad, por favor, todo el asunto en mis manos. Yo me ocuparé de Sir John. Se trata de un inmenso alivio. Quitaoslo de la cabeza, señora. Oh, el barón Stockmar ha sido de gran apoyo y ayuda para mí. Me gustaría nombrarlo mi secretario personal. ¿Puedo arriesgarme a una franqueza más? Claro. No puedo evitarlo. Es uno de los hombres más inteligentes que conozco, pero él no es de estas tierras. No sería muy popular en el país. Es que en mi familia estamos muy acostumbrados a su consejo. Entiendo, pero con el debido respeto, es mi cometido. No se hable más entonces. Bueno, temo que se va a llevar un gran disgusto. Oh, creo que sabrá tomárselo con calma. Bueno, ¿le apetece un té? Muchas gracias. Siéntese. He sabido de la reciente muerte de su hijo. Lo lamenté muchísimo al enterarme. Gracias, señora. Nunca estuvo muy sano, pero era un niño querido. Lo echaré de menos. Se sentirá muy solo sin él. Uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo.
Siempre he sido de lágrima fácil. Otro defecto en un político. Me temo que ha sido un mal comienzo. Yo creo que ha sido muy bueno. Todavía hay tiempo para reconsiderarlo antes de que se anuncie ninguna reunión. ¿Cree que puede convencerla? No dudo de que pueda, pero le aseguro que conmigo no lo logrará. Insisto solo porque estoy convencido de que necesita a alguien que conozca y en quien confíe para ayudarla, al menos en los primeros meses. Estoy de acuerdo. Yo poseo todo el conocimiento y la experiencia necesarios. Mi querido barón, tiene mucho más que toda la corte y el parlamento juntos. Le incluiría en mi gabinete mañana si lo creyese posible, pero sabe muy bien que no lo es. No le pido un puesto en su gabinete. Políticamente me pide el equivalente. Creo que no. ¿El poder tras el trono, barón? Imagine lo que pensaría la oposición. Ser primer ministro es una tarea de lo más desagradecida. Pero no estoy preparado para dejar mi cargo en medio de un levantamiento patriótico. Lo llevaría muy mal. Tendrá que soltarla, barón, y dejármela a mí. ¿De acuerdo? Sí. Cuide de ella. Lo haré. El asunto del servicio personal de vuestra majestad debería resolverse a la mayor brevedad. Os sorprenderíais de lo rápido que empezarán a presionaros. Seguro que me sentiré abrumada. Personalmente le recomiendo el segundo nombre de la lista, Lady Henrietta Standish. Ha sido dama de honor de la reina Adelaida y tiene experiencia. Es una gran recomendación. Gracias, señora. ¿Podríamos reunirnos con ella los dos? La semana que viene. La verdad es que me he tomado la libertad de invitarla a venir esta mañana. ¿Está aquí? Sí, vuestra majestad tiene la gentileza de querer recibirla. Parece que siempre va un paso por delante de mí, Lord Melbourne. Es mi cometido. Lady Henrietta está casada con un colega mío, el señor Frederick Standish, miembro del Parlamento y muy prometedor. Lady Henrietta Standish, señora. ¡Das, abajo! ¡Das! Le pido disculpas, Lady Henrietta. Por favor, majestad. Por alguna razón siempre les gusto a los perros. A mí también me gustará, seguro. ¿Ha tenido vuestra majestad oportunidad de considerar el memorándum que le he hecho llegar? Sí, se lo he pasado a Lord Melbourne. Con el debido respeto, señora, eso no me es suficiente. Yo exijo una respuesta de vos, me la debéis. ¡La reina no le debe nada! La reina desea estar a solas con su madre. La reina no tolerará su presencia en esta casa ni un minuto más. ¿Y bien, mamá? ¿Qué es lo que querías? Nada.
Palacio del Rey Leopoldo, Bélgica, Bruselas, 1839. El barón Stockmar, majestad. ¡Stocky! ¡Qué alegría! Majestad. Está bien, gracias. Mira mi pecho. El escaparate de un prestamista. Tengo un condenado de Sile justo esta tarde. ¿De qué se trata? Es algo urgente, supongo. No lo describiría como urgente, pero es importante. Es el asunto de Alberto y Victoria. ¿El matrimonio? No habrá tal. Ella no quiere y... él no ha pedido precisamente la mano. ¿Qué dices? ¿Me pongo otra? Sí, ahí. Sí, hazlo. Gracias. Creo que hay pocas esperanzas. La situación presenta ciertas dificultades, pero creo que se podrían superar. Siempre un maestro utilizando eufemismos. Nunca te rindes, ¿verdad? Ven, míralo desde la ventana. Contemplo el matrimonio como algo deseable en todos los sentidos. Creo firmemente que si Victoria volviese a ver al príncipe, los sentimientos que una vez tuvo por él revivirían. Se ha convertido en un joven apuesto, de eso no cabe duda. Cada vez que he propuesto una segunda visita, ella ha puesto impedimentos. Ahora se niega incluso a hablar del tema. ¿Y crees que es hora de que el viejo tío Leopoldo actúe, no? No creo que se negase a recibirle. Eso no lo sé. Puede llegar a ser muy testaruda si se lo propone. Y además, ahora tiene al viejo y astuto Melbourne siempre a su lado. La excusa podría ser oficial, una visita de estado del rey de Bélgica a la corte inglesa. ¿Visita de estado? ¿Tanto te interesa ese matrimonio? Creo que es esencial para la futura felicidad tanto de Victoria como de Alberto. Y no soportas la derrota, ¿verdad? Tres meses más tarde, Palacio de Buckingham. Su Majestad, el Rey de los Belgas y el Barón de Stockmar. ¿Majestad? ¿Majestad? Mi querida Victoria. Querido tío. ¿Victoria? Leopoldo, te veo muy bien. ¿Y yo a ti? Bueno, a las dos. Claro que me encantaría recibir a Alberto y a Ernesto algo más adelante, tío, pero la presión del trabajo es tal que de momento me resulta imposible. Entiendo. Además, mis ministros se oponen firmemente. Dirás que Lord Melbourne se opone. No puedo ignorar el consejo de mis ministros, tío. No. Pero en un asunto tan personal como este, tienes derecho a sopesar el consejo con cuidado. Sí, creo que lo he hecho. Estoy seguro. Lo que me sorprende y también me entristece es que estés aparentemente sorda ante aquellos como el barón Stockmar o yo mismo, cuyo consejo te sirvió tan bien en el pasado. Soy la reina ahora, tío. Mis ministros deben estar antes que mi familia. Cuando tu padre murió, tu madre quedó en la ruina. La familia de tu padre se negó a hacer nada por ella. Acudió a mí, su propia familia. Yo le proporcioné los ingresos suficientes para que vivieseis las dos con razonable dignidad y comodidad hasta tu coronación. Estoy al tanto de lo generoso que has sido. Y aún más. Hice todo lo que estuvo en mi mano para protegerte y defender tu condición y tus derechos. No puedes ignorar los lazos de sangre a los que perteneces, ni la lealtad que debes a esa sangre. ¿Cree que he hecho mal, Melbourne?
Habéis hecho lo correcto, mucho mejor y mucho más sencillo para obtener su aprobación. No hablé de matrimonio, eso os lo aseguro. Lo que he acordado ha sido recibir a Alberto y a Ernesto. No hay nada malo en eso. El tío Leopoldo me pide que me case con Alberto. Nunca he estado del todo a favor de la idea. Soy reticente a las uniones entre primos, carnales. No es impedimento. Es costumbre establecida. Normal entre familias reales. Así es, señora. Tenía en mente otras consideraciones. Su Majestad estará al tanto de la poca popularidad de los Coburgo en Europa. Los rusos los detestan y serán difícilmente aceptados en Inglaterra. La mayoría de los alemanes tienen pésimos modales en la mesa. Creo que no debería decir esas cosas. Disculpadme. Sentiría mucho ver a su majestad consentir un matrimonio por conveniencia. No, no, no. Le aseguro que me horroriza esa idea. Por favor, por favor. Estoy dedicada a mi país y siempre dispuesta a trabajar por su bien, pero en el matrimonio, mis gustos personales deben ser lo principal. Eso es lo que yo creo. Sí, voy a ser muy firme. De hecho, he resuelto no casarme nunca. Ernesto. Señora. Alberto. Señora. Stocky. Señora. Bienvenidos. Alberto, has cambiado mucho. Han pasado 3 años, Majestad. ¿Ah, sí? ¿Para mí? Sí, señora. Byron. Ahora comparto la opinión de su majestad sobre él. Creo que es bueno. Pues antes no lo creíais. Cierto, pero he cambiado de opinión. Camina bella como la noche de climas despejados y de cielos estrellados. Muy bueno. A ver. Quiero oír todas las noticias de Roseno. ¿Ha hecho algo tu padre con aquella insoportable chimenea? Nada. Lo suponía. Dice que solo revoca cuando el viento sopla del este. Pero parece que cada vez que uno se sienta en esa habitación, el viento cambia de repente. Cierto, lo recuerdo bien. Parece que tu madre se lo pasa bien. Para ella, Alberto siempre fue el favorito. Yo creo que en ese momento... Voy a tener que robártelo, mamá. Prometiste que tocaríamos un dueto, Alberto. Y debes cumplir. Parece que la visita es un éxito. Según el punto de vista. Por supuesto. ¿Ha oído tocar a mi hermano, señor? No, todavía no he tenido ese placer. Pues se va a llevar una sorpresa. Las sorpresas, y creo que Anson estará de acuerdo, son algo que los políticos tememos. Y 3 y 4 y... Thank you.
La reina desea verle, señor. Su majestad está en su sala de estar. Buena suerte. Alberto. Señora. Ya estarás al tanto de lo que quiero decirte. Me harías más feliz de lo que puedo expresar si aceptases casarte conmigo. No se me ocurre un honor mayor. Alberto, querido Alberto. No te merezco. Ni siquiera quería que vinieses. Decidí invitarte porque el tío Leopoldo insistió. Es cierto. Necesito pedirte consejo en una cuestión difícil y algo delicada. Sí, señora. Ahora que voy a casarme con el príncipe, me doy cuenta de que soy una absoluta ignorante de las relaciones entre marido y mujer. Creo que la baronesa Lessen es la persona indicada para eso. Le he preguntado. Dijo que mi amor por el príncipe me guiaría en todo. ¿Eso fue todo lo que dijo? Sí, eso dijo. No me ha sido de gran ayuda. Pero mi querida Lessen no ha estado nunca casada. Tú, por el contrario, sí. ¿No te dio tu madre ningún consejo antes de la noche de bodas? Oh, sí, señora. Lento. Bueno, cuenta. Ella dijo que debía dejar que el hombre que ya era mi marido tomase, bueno, la iniciativa. Entiendo. ¿Y resultó satisfactorio? Sí, señora. Estuvo encantadora, Stucky. Creo que me ama de verdad. De eso no debe tener ninguna duda. Yo no la amo. Siento un gran cariño y afecto por ella, pero no la amo. Y eso me asusta. Ha comenzado muy bien. Con el tiempo... Sabía que lo dirías. No hay mucho más que decir. Esta mañana estaba leyendo a Byron. Es totalmente cierto que he llegado a admirarlo. Me vienen a la mente dos líneas en particular. Todas las tragedias acaban en muerte. Todas las comedias acaban en matrimonio. 3 meses después, Capilla de Windsor, 1839.
Queridos hermanos, estamos aquí reunidos ante los ojos de Dios y frente a esta congregación para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Os pido y ordeno que de la misma forma que responderéis el día del juicio final, cuando todos los corazones se liberen, si alguno de los presentes conoce algún impedimento por el cual estas dos personas no puedan unirse en legítimo matrimonio, lo confiese ahora. O tenga por seguro que, si la pareja aquí presente no llega a unirse siguiendo la palabra de Dios, ni estará unida a los ojos de Dios, ni este matrimonio será legítimo. Augusto, Carlos, Alberto, Emanuel. ¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa para amarla y consolarla, para honrarla y estar con ella en la salud y en la enfermedad y renunciar a todas las demás hasta el fin de vuestros días? Acepto. Alexandrina Victoria, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Le obedecerás y le servirás. Lo amarás, lo honrarás y estarás con él en la salud y en la enfermedad hasta el fin de vuestros días. Acepto. A quien Dios ha unido, que no los separe el hombre. Me va a estallar la cabeza. ¿De verdad es tan fascinante? Sí. No había visto hacerlo a nadie en toda mi vida. Déjame. ¿Eres feliz? Muy, muy feliz. ¿Qué haremos hoy? Yo trabajar. ¿En la luna de miel? Lo lamento muchísimo. Después de comer, lo prometo, nada de papeles y nada de aburridas reuniones. ¿Y qué hago toda la mañana? Lo que quieras, querido.
Tengo unos documentos que... Ah, sí. Alberto, querido. Lord Melbourne y yo hablábamos sobre los candidatos a tu servicio personal. El señor Anson será tu secretario personal. Creí que el señor Anson era secretario de Lord Melbourne. Claro, pero está dispuesto a renunciar en tu favor, lo que me parece muy amable por su parte. Te alegrarás de librarte de mí. Quisiera hablar en privado. ¿En privado? Ahora. Si nos disculpan. Bien, cariño. Un momento, caballeros. Siempre pensé que sería un fastidio. Pero ella le hará entrar en razón. ¿No estarás enfadado? Creo que se me podría haber consultado sobre los candidatos a mi servicio. Querido, es asunto de la reina y el primer ministro. Si se me hubiese consultado, habría opinado que Anson es inadecuado. ¿Inadecuado? Sí. Has servido a Lord Melbourne lealmente durante muchos años. Es una persona de su total confianza. Exacto. Es el hombre de Lord Melbourne. Él apoya al partido en el gobierno. La reina debe estar en todo momento por encima de la política. Jamás debe notarse que favorezca a un partido u otro. Y lo mismo es aplicable al marido de la reina. No creo que haya captado ni una palabra de lo que he dicho. Parece que no comprenden lo más importante de la Constitución inglesa. ¿Y el resultado? Anson será nombrado, por supuesto. Mi opinión no cuenta para nada. Es justo como me temía. Dos pasos por detrás. Sí, querida, no, querida. Y, por supuesto, Melbourne lo sabe mejor, querida. Eso nunca cambiará. Claro que cambiará. ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Cuando vine por primera vez, yo también estaba intimidado. ¿Tú? Sí. Pero descubrí una gran verdad. Un hombre solo necesita una virtud para convertirse en maestro. Continúa. ¿Cuál es esa misteriosa virtud? Esperar. Paciencia. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Pero es lo que resulta más difícil de conseguir. Porque es justo lo que va más en contra de su naturaleza. Gracias. ¿Puedo ayudarte? Sí. Debo firmar todo esto de aquí. Me ahorrarás tiempo pasándome el secante. Decía ayudarte con tu trabajo. Podemos discutirlo juntos. Oh, no, no serviría de nada. Lo que digo es que los ingleses son muy celosos de los extranjeros que se entrometen en el gobierno. Entiendo. Pero... Alberto. Oh, James, aquí estás. Aquí hace un frío terrible. ¿Quieres traer un poco de leña para la chimenea? Le pido perdón, Alteza, pero pertenezco al personal del Lord Chamberlain. ¿Y?
Puedo encender la chimenea, pero no se me permite ir por leña. ¿Qué? No es mi deber, señor. Es correcto. El personal de Lord Stuart se ocupa de la provisión de leña, mientras que el de Lord Chamberlain tiene la responsabilidad de encender la chimenea. Pero eso es absurdo, señor Anson. Estoy de acuerdo, señor, pero es el sistema. Hay que cambiar el sistema. ¿Quién está al mando? Pues la baronesa Lessen está al mando de todo el servicio. La veré ahora mismo. Perdóneme, señor, pero le aconsejaría que no lo hiciese. Así es como se hacen las cosas. Así es como siempre se han hecho aquí. Pero aparte de otras muchas cosas, es un derroche enorme. Seguro que se da cuenta, baronesa. Nadie se había quejado antes. No son solo las disposiciones. Cuando las chimeneas están encendidas, revocan y no se puede respirar. ¿Cuándo las deshollinaron por última vez? Su Alteza Real me perdonará si le digo que eso no es asunto suyo. Cuando veo que el dinero de la reina se despilfarra innecesariamente, sí es asunto mío. No, señor. Es de la reina. Es asunto solo de la reina. Gracias, señor Anson. Sé que se opuso firmemente a mi nombramiento. No se trataba de nada personal, señor Anson. Lo entiendo, señor. Quisiera asegurarle a Su Alteza Real que tengo intención de servirle de forma fiel y leal todo lo mejor que pueda. Gracias, señor Anson. ¡Qué espanto! Sí, daré instrucciones al servicio. Estoy muy disgustada. Alberto, la baronesa me ha contado que te has metido en asuntos que no te conciernen y que has sido de lo más grosero con ella. ¿Que he sido grosero? Yo la puse al cargo de todos los asuntos de la casa. Confío plenamente en ella. Claro. Entonces pregúntale cómo se limpian las ventanas. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Las ventanas, ¿cómo se limpian? Te lo diré. El cristal interior es responsabilidad de Lord Chamberlain o Lord Stewart, mientras que el exterior lo es de los leñeros y jardineros. Es de locos. No es asunto tuyo. ¿Y qué es asunto mío? ¿Qué? ¿No decir nada? ¿No hacer nada? ¿No ser nada? No te entrometas en asuntos que son exclusivos de la reina. ¿Y esperas que soporte una vida semejante? ¿Y tú esperas que la reina soporte a un marido que le grita y no sabe cuál es su sitio? ¿No sabe cuál es su sitio? ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía estar tan ciega? ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento emanaría de aquel orgullo que era incapaz de tragarme! En Hallmark, al hacer una película, desentrañamos lo mejor que hay en los libros. En unos momentos disfrutaremos de una obra basada en una novela de John Grisham, Una vida nueva.